Fesir Live. Entérate de todas las producciones, estrenos y detalles del cine en Chile y el mundo solo por www.fesir.cl. Fesir Live. Fesir Live. Hola a todas y todos nuestros amigos y amigas de Rengo y del mundo que nos están viendo en esta 18ª versión del Festival Internacional de Cine de Rengo. Estamos hoy en nuestro tercer programa de Fesir Live. Como hemos ido durante estos días conversando con los diferentes realizadores audiovisuales de las distintas categorías del concurso, hoy vamos a estar conversando con los y las directoras en la categoría de cine joven. Pero antes, darles unas pequeñas informaciones. Como todos los días a las 8:30 hay muestras de Cine Prime. El día de hoy, a las 8:30, vamos a estar con el documental Violeta Existe en el edificio consistorial de Rengo, para que anticipen siempre las inscripciones, son actividades completamente gratuitas. También dejarles a todos invitados e invitadas a que revisen la programación del festival en fesir.cl y que no se pierdan también la oportunidad de ir a ver cine completamente gratis en Rengo y conocer diferentes trabajos de diferentes realizadores de Chile y también del mundo. Así que tremenda oportunidad. Y bueno, hoy día voy a estar súper acompañada. Voy a estar conversando con Ro Olivares. Por ahí se van a ir sumando a esta transmisión. También voy a estar con Yamir Ibarra, con Valentina Maureira, con Alexandra Pérez y Andrés Jofré. Ahí está Ro. Vamos a darle unos minutitos. Ahí sí. Hola, Ro. Hola, Vale. Hola. Alexandra. Yamir. Hola. Hola, Andrés. Hola, ¿cómo están? Oye, bueno, darle las gracias por participar como primera cosa, motivarse a postular, ¿no?, al concurso del Festival Internacional de Cine de Rengo en esta categoría. Y por estar hoy día acompañándome en el Fesir Live, bueno, ya como les decía, bueno, a todos quienes empiezan a sumar a la transmisión, la idea es conocer sus trabajos, conocer la experiencia también de participar en el festival y saber un poquito más de ustedes. Entonces, como primer asunto es darles a ustedes la palabra para que me puedan contar de ustedes. Entonces, como somos hartos, esta vez voy a pedirle a Yamir que parta. Hola. Nada, o sea, yo estoy presentando, primero que todo agradezco ahí la instancia que se está dando en el festival.
para mí y todo el equipo que está detrás de nuestro cortometraje que oculto, es genial poder mostrar lo que es de a luz, porque este proyecto fue en contexto pandemia, entonces estuvo un año encerrado más o menos, y no se pudo presentar tampoco en la escuela de cine, entonces ahora recién está dando a luz, está mostrando, entonces, así que es genial, y eso en realidad. Oye, Yamir, tú eres director de Oculto, ¿no? Sí, director de Oculto. Perfecto. ¿Y esta es tu primera realización audiovisual? No, Oculto lo hicimos en tercer año. Ahora estoy en mi último año. Ya, perfecto. Ya, entonces, pero el estreno, digamos, va a ser ahora en el festival. Sí. O sea, estuvo ahora en Corto en Grande. Uh-huh. Festival Corto en Grande. Y estuvo en un festival de la Escuela de Cine de la Universidad Central de Colombia. Ya, entonces, perfecto. Esas fueron las dos primeras muestras y esta es la tercera en realidad. Ya. Entonces, nada, genial para todo el equipo en realidad. Sí, qué bueno, qué alegría considerando que estuvo su tiempo macerando cuando estaba en pandemia, ¿no? Sí. O sea, es que en un momento lo dimos por muerto, sinceramente. Porque como estábamos ya en otros proyectos, preparando el examen de egreso, entonces como, nada, se fueron dando las cosas y nada, la escuela en realidad, agradecerle a la escuela porque la escuela mueve los proyectos, los distribuye, entonces estaba en distribución hasta que llegó la noticia de los festivales, eso fue lo bueno. Súper, ¿y qué escuela de cine estás estudiando? Narcos. Ya, muchas gracias, Yamir. De ahí vamos a seguir desarrollando un poquito más para que nos cuentes de qué trata. Valentina, si te puedes presentar y contar también sobre tu trabajo, sobre tu proyecto. Hola. Hola. Bueno, yo realicé Don Julio. Es mi primer trabajo como directora y como guionista, porque ya había tenido trabajo en la escuela como productora. Y Don Julio es una historia que desarrollamos este año, de hecho, porque fue como una cosa de la universidad que seleccionaron a algunos alumnos y partió ahí tratando de mostrar la realidad de los adultos mayores. El corto trata de los adultos mayores y de lo duro que es vivirlo aquí en este país, en Chile. Oye, y este es un micro corto, ¿no? ¿Un cortometraje? No, o un es micro. Largo. O sea, es corto, pero dentro de la categoría de cortometraje es larguito. Un mediometraje. Se podría decir. Oye, ¿y esta es la primera vez que se va a estrenar? ¿Primera vez que va a salir a la luz? Sí, acá está la primera vez que se estrena. Ya, perfecto. ¿Y la postproducción la hiciste durante el 2021 o terminó hace poquito? No, la hicimos este año todo. La realización, ya, producción, todo. Sí, todo jugás así, flash. Wow, qué interesante el tema. Ro, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en la calle? No. No, estoy, mira, en este momento estoy en Seigna porque vengo como prensa de FIDOC. Entonces, perfecto. Con credencial y todo ya. Voy a empezar a trabajar pronto. Conozco ese espacio, tremendo espacio. Sí, muy bonito. Oye, cuéntanos, mira, un poco de ti y de tu producción. Falta Manuel. Sí, bueno, lo primero es dar las gracias por la instancia. También soy estudiante, soy alumno ahora de cuarto de la Escuela de Cine. Y el cortometraje Falta Manuel lo hicimos el año pasado. Bueno, lo filmamos a principios de este año. Y también se vio afectado un poco con la pandemia. Nosotros íbamos a grabar el año anterior, el 2020. Y estábamos a una semana del rodaje y se cancelaron todos los rodajes de la escuela por lo mismo, por pandemia. Entonces estuvo el proyecto ahí un poco congelado un año y ahora recién pudimos hacer el rodaje en enero de este año. Y también es un estreno. Así que primera vez que se va a presentar también de forma presencial en algún festival, porque he estado ahora en un par que son online, está también en Vita Fest y quedó en un festival de Derechos Humanos de Bolivia, pero en una versión que se va a hacer en Chile pronto. Y Falta Manuel es un cortometraje que trata el último día de Manuel Muga,
que fue una de las personas que encontraron calcinadas en la fábrica Kaiser en el incendio del 2019. Por lo tanto, nosotros, con la autorización incluso de la familia y con procesos de investigación arduo que hicimos también, nos sentimos convocados a utilizar el cine como herramienta para poder manifestar algo también, sobre todo en los acontecimientos sociales de esos años. Y bueno, Falta Manuel nace un poco de ahí, un poco como de ponerse en el lugar de las familias que sufrieron o que están todavía en búsqueda de justicia en respecto de la violación de los derechos humanos y también un poco desde la empatía de nosotros mismos, que todos los días salimos de casa y le decimos a alguien hasta luego o pensamos que vamos a volver. Entonces siempre nos preguntamos qué pasaría si uno dice hasta luego y de repente no vuelve, si no vuelves más. Y no vuelves no por una decisión propia, sino que porque se comete algún tipo de injusticia. Entonces de ahí nace la idea un poco de utilizar el cine como herramienta audiovisual y como herramienta de protesta también un poco para los temas que son como sociales. Y tuvimos un par de meses ya de trabajo de edición y ahora hace un par de semanas también le presentamos el cortometraje a la familia de Manuel, lo que nos tenía muy nerviosos, porque no es fácil, en el fondo, como traer otra vez a colación estos temas que son como tan fuertes para la familia. Y bueno, la familia le gustó mucho, y de forma paralela, una vez que tuvimos como la aprobación de la familia, empezaron a salir estos llamados, o estas noticias de que habíamos sido como seleccionados para participar en los festivales, y entonces nos tiene como muy contentos por estos días. Tremendo trabajo, y qué importante lo que dices. Con respecto al cine como herramienta, ¿no?, de protesta. Oye, ¿tuviste acceso entonces a la fábrica, Kaiser? ¿Fuiste a terreno, digamos, a investigar ahí los vestigios post-incendio? Y con la familia también, porque nosotros le presentamos el guión listo a la familia. Y después nosotros, como con el guión, fuimos a contactarnos con ellos y resultó que cosas que habíamos hecho nosotros como ficcionadas, como para que se entienda la peli, porque en el fondo es una situación como muy compleja, es como lo abordamos desde la familia misma, entonces como había información que no teníamos y por supuesto que la ficcionamos. Y cuando llegamos a presentarle el guión a la familia fue una cuestión muy especial, porque muchas cosas que nosotros ficcionamos resulta que habían sucedido. Está la vecina que aparece en el cortometraje, Manuel habló con la vecina antes de salir de la casa. Bueno, lo de la torta era como lo teníamos como general porque lo vimos en un documental, o no, en una entrevista. Entonces nosotros ficcionamos todo el resto y darnos cuenta de que muchas cosas habían sido como reales nos puso los pelos de punta igual un poco. Pero el proceso de investigación fue arduo y fue como, no sé si peligroso en realidad, pero fue complejo porque como han pasado 3 años y todavía no hay como justicia. Respecto de eso, no hay responsables, por lo menos. Nos avisaron la familia inmediatamente que habían como cuestiones que eran súper raras, que estaban pasando alrededor de la familia, como que se estaban sintiendo observados, que se recibían llamadas por teléfonos que eran un poco intimidantes. Entonces, al mismo tiempo, nosotros como estudiantes, y sin tener como mucho respaldo en realidad, nos sentíamos un poco con miedo igual por esto, porque lo que planteamos nosotros de forma ficcional es que aquí hay responsabilidad política y responsabilidad también de las fuerzas de policiales de Chile. Entonces nos estábamos metiendo un poco en la pata de los caballos, pero al mismo tiempo el tema era tan importante para nosotros que decidimos darle igual. Y en el fondo, bueno, después vino pandemia, también un proceso de investigación. Hay detalles que son como súper escalofriantes también un poco de respecto de las muertes, como que por ejemplo los cuerpos estaban calcinados de las personas. Después tenían impactos de bala alguno. Y además encontraron la ropa, por ejemplo, en otro lugar y la ropa no estaba quemada, lo que nos daba a entender que probablemente sufrieron tortura también. Entonces todos esos detalles para nosotros igual eran como súper difíciles y también modificaron una segunda versión de guión. Claro, o sea, sin duda un material sensible con el que te empezaste, se empezaron a encontrar. Qué fuerte y qué necesario. Como sacar a luz este tipo de cosas. Seguimos con Alexandra Pérez. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, bien, ¿y tú? Hola a todos. Bueno, yo soy la directora de La Huella, la historia de Juanita Parra. Contarles que fue un proyecto de título. Yo creo que, bueno, universitario, como muchos de los que estamos acá,
Rodamos el 2019, después de eso teníamos como otro ramo, no salíamos al tiro. Entonces le perdimos un poco el hilo y bueno, después vino pandemia, quedó ahí el corto guardado. Y el año pasado lo retomamos otra vez y ahí lo estrenamos, lo empezamos a pasar por festivales. Y nada, súper contento en realidad con la posibilidad de que lo puedan ver. Esa era como nuestra mayor intención al final, llevarlo a festivales como para que lo vieran. Porque el corto cuenta la historia de Juanita Parra como aislándose un poquito de los jaivas. Obviamente nunca la podemos separar porque vienen con un pack completo. Pero nada, nuestra intención era como mostrar esta historia más íntima de Juanita, de repente ser hija, a pasar a tomar el lugar de tu papá en una de las bandas más importantes de Chile. Así que nada, contenta con el festival y feliz de que lo sigan viendo, en verdad. ¿Y es un corto, disculpa? Sí, es largo. Un cortometraje, es docuficción. Tiene como la mitad documental y la mitad ficción porque, bueno, en base al tiempo es súper difícil poder pillar a los jaivas en general como durante el año porque tocan mucho. Entonces, bajo esa necesidad fue como, ya busquemos una forma de poder hacerlo súper íntimo con la historia de Juanita y a la vez poder rellenar todas estas necesidades narrativas que teníamos. Y así nació este género medio mezclado, que ahí fue sugerencia de un profe. Y hicimos, bueno, todo lo que era imágenes de archivos reales de la historia y de la vida de Juanita, y todo lo que era como la recreación de Juanita adolescente, lo hicimos con ficción, con la actriz Ignacia Uribe. Y ahí pudimos como completar el set completo. Súper. Gracias, Alexandra. Gracias, Andrés. Sí. ¿Estás por ahí, Andrés? Ahí estás. Sí, estoy acá. Sí, no, soy egresado de la Santo Tomás, salí en 2021. Y este es como el segundo festival que está en Ñiquén. Ñiquén es género suspenso y, bueno, fue un desafío que quisimos hacer con mis compañeros y amigos, con el equipo, es poder haber trabajado un cortometraje de suspenso, lo cual nunca lo habíamos hecho. Entonces era un desafío gigantesco poder lograr eso. Y siento que lo logramos de cierta manera y también estamos súper como felices de que hayamos podido estar en el FESIR, de que hemos podido estar en otros festivales y poder compartirlo con más personas y así también aprender con ello, porque era un desafío gigantesco tener que viajar a Curicó, tener que viajar a Ñiquén, todo lo que era locacionar era bastante caro en ese sentido, entonces como que tenía que valer la pena de cierta forma y no haber salido, haber tenido el apoyo de la universidad igual. De los Oye, profes, ¿dónde queda Ñiquén? Ñiquén está como 20 minutos de Chillán. Ya, como hacia, al sur. La cordillera, sí, exacto. Sí. ¿Eres de Santiago tú? Sí, soy de Santiago. Sí. Ya eres de Santiago. Sí. ¿Y de qué trata el corto? El género es, o sea, como la historia se trata de dos campesinos que los empieza como a perseguir una entidad dentro del terreno, pero no saben lo que es, entonces tienen que lidiar, es psicológico. Como que cada vez más ellos están siendo como acechados por esto, pero de cierta manera como que esta entidad los controla de cierta manera como mediante los recuerdos, los sentimientos y constantemente hasta que pierden la cabeza de cierta forma. Pero obviamente el final está abierto para que es lo que más quería lograr con esto, porque también fui el guionista y lo dirige, fui el director. Era de que el espectador pueda finalizar la historia. Que ellos puedan decir qué era lo que los estaba buscando, ¿cachai? Era una entidad, era un demonio, era una bruja, eran alienígenas. Como para dejarlo de cierta manera abierto para que pueda finalizarlo el espectador. Siento que fue una prueba bacán y hemos recibido todo tipo de comentarios, entonces siento que se logró de cierta manera que atrapara de cierta forma. Oye, ¿y la idea de la trama tiene algún tipo de relación con el territorio? ¿Está como situado, bajo algo? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, o sea, tuvimos por tema de logística y todo eso, tuvimos que grabar en Curicó. No grabamos exactamente en Ñiquén porque una familia nos prestó la casa entera, un terreno gigantesco donde grabamos el corto. Y era mucho más cercano a Santiago. Y Ñiquén es mucho más lejos, son como 5 horas. Y Ñiquén, obviamente lo fui a ver, un amigo vivía ahí con su familia y todo. Y de verdad es como un lugar como súper denso de cierta forma, es como súper muerto de cierta manera. Entonces como que se siente como... No sé si una energía maligna en ese sentido, pero se siente como que hay algo que pesa. Y siempre pasan cosas raras y hay muchas historias que me contaron, entonces de cierta manera me inspiré con eso. Y otras cosas más que obviamente
cosas como mías, como familiares, no así como de cosas raras, sino así como la historia o los personajes o qué representan, como que de cierta manera como que combiné a estos mundos de cierta manera, y eso hizo que llegara a Nikken. Súper. Muchas gracias. Hoy se nos sumó a esta conversación Alejandro. Hola, Alejandro. Hola. Hola. Oye, bueno, la idea es que te puedas presentar, que nos cuentes un poco de ti, a qué te dedicas y con qué proyecto estás participando en FECIR. Entiendo que estás en la categoría de videodanza, ¿no? Sí. Súper. Eres el único que está de la categoría video danza participando en esta conversación. El resto de los chiquillos y las chiquillas son de cine joven. Pero genial, genial, genial ahí conocer también a propósito del video danza, ¿no? Que igual es un género como diferente, diferente, ¿no? Mm. Cuéntanos de ti primero y ahí sobre tu trabajo. Bueno, sí, soy Alejandro. Soy comunicador audiovisual y hace un tiempo ya vengo como también investigando, indagando en torno a prácticas corporales. Empecé por el yoga hace 8 años. Hago clases de yoga también y en pandemia empecé a indagar en el cuerpo a nivel de danza. Empecé a ir clases online, por Zoom. Y ahí se dio de una manera muy espontánea como el empezar a investigar sobre el video danza, que es cosa que nunca había hecho. Y conocí a un par de coreógrafas, y hice trabajitos, pero a nivel muy, muy pequeño, como, no sé, una cámara fija, música, y así empecé como a indagar en el videodanza, más que nada. Y antes del videodanza, claro, entonces, ¿trabajabas igual en otras producciones audiovisuales, no? Sí, o sea, trabajo en publicidad igual ahora, trabajo en una productora audiovisual. Yeah. Y también he trabajado en ficción, ahora estaba haciendo una webserie en torno a terapias alternativas, porque también estoy estudiando una terapia alternativa. Y más que nada eso, tratando como de encontrarle la parte más creativa a estas manifestaciones corporales, no sé cómo llamarlo. ¿Y con qué obra estás participando en la categoría de videodanza en FECIR? Mi corto se llama Double. Es un corto de 18 minutos de género terror. Y lo filmé también, como 2019, 2020, creo. Sí. Y es de terror más que nada porque en pandemia me tocó llegar a la locación donde filmé el corto, que era la casa de mi abuela, en un departamento. Y refleja un poco como la sensación media oscura o pesadillesca que sentí al llegar a ese lugar, como conectar con memorias o con, literalmente, con seres que habitaban ese departamento. Y de ahí nace la idea de hacer este corto. Mezclado también con lo que decía anteriormente, como descubrirme desde la danza en un lugar como medio opresivo, todo lo que generaba, bueno, la pandemia. Uh-huh. Oye, Double, ¿es por el nombre de la calle? Sí, o... Andula Almeida. Ah, perfecto, ya. Sí. Yo creo que fue también como, porque también trata un poco con lo que dijo Andrés, hay una presencia como, hay un otro que está constantemente amenazando, y que en el fondo es un ser que habita dentro de cada uno, como el lado más represivo de uno, que inconscientemente te está como hablando o incitando a salir de cierto estado como de confort o de acostumbramiento. Y de eso básicamente te trata el corto, es un personaje
estar en una especie de loop que quiere salir del departamento, pero no siempre sale en el primer piso y se enfrenta a un ser danzante que lo incita como a experimentarse desde el cuerpo, como para anclarse a la tierra de una manera trascendente, por así decirlo. Oye, ¿y este video danza se va a estrenar por primera vez en el festival? ¿O ya ha tenido experiencia de estar en otros? No, primera vez. Ah, ya, primera vez. Sí, primera vez. Super. Había estado con otro video danza que grabé en Iquique, uh-huh, en un festival que se llama Bestias Danzantes. Uh-huh. Que era más documental. También hablaba sobre la pandemia y sobre el estallido. Y ahora quise hacer esto un poco más, no sé, jugar con los géneros también. Siento que en el video danza, uh-huh, el video danza suele caer en algo muy abstracto, medio videoclipero. Uh-huh. Y quise como estructurarlo dentro de una narrativa, de un guión, para verlo como desde otra perspectiva cinematográfica, no tan plástico, por así decirlo. Uh-huh. Claro. Como una dramaturgia diferente quizás a la que se suele relacionar el cuerpo movimiento, el audiovisual, ¿no? O que los cuerpos se muevan con un sentido dentro, uh-huh, dentro de un contexto, dentro de una historia, no porque sí, algo, uh-huh, así que se investigar. Y bueno, la Fer, la coreógrafa, me ayudó harto para eso, pues la Fer fue mi profe en ese momento. Y fue muy entretenido ahí el proceso como de estructurar la coreografía, de estudiar, nos basamos en pintura, que tenían como temática lo infernal, el infierno, y desde ahí fuimos armando los personajes y el movimiento, la danza. Qué interesante. Interesante también ahí la mezcla de, o más que la mezcla, como el estudio también, como con otras fuentes más pictóricas. Quería volver a Yamir. Si puedes contarnos, porque no alcanzaste a contarnos de qué trata Oculto, así como en breve. Oculto trata del personaje de Manuel, que está interpretado por el actor Pablo Schwartz, que vive solo en una casa aislado del exterior totalmente. Y se comunica a través de un teléfono fijo que está en ese cuarto donde él vive con una persona que le facilita comida, alimentación, para sobrevivir constantemente. Pero un día lo que pasa es que esta persona le deja de responder las llamadas, le deja de mandar comida, provisiones, y desde ahí parte como un desgaste, un deterioro mental, psicológico de este personaje, entonces, en donde transita por un proceso de locura interna. Entonces, básicamente de eso se trata el cortometraje Oculto. Parte desde ahí, desde la soledad, a través de la propia locura de un personaje que está inestablemente desesperado y encerrado. Gracias, eso en términos generales. Oye, bueno, han mencionado varias cosas, bueno, cada una referentes a sus propios trabajos y proyectos. Me quedo con algunas ideas generales que, bueno, el valor o lo valioso que es el cine como esta herramienta audiovisual, ¿no? Que comunica, pero incluso más allá de comunicar, también hace aparecer cosas, como hace aparecer cosas, hace aparecer mundos, hace aparecer imaginarios. Y algo que noto que existe en común en los trabajos, aunque sean de diferentes, digamos, géneros o de diferentes, o que la utilización de los lenguajes sea diferente, es justamente la ficción como recurso, como eso especulativo, ya sea incluso como en estos docuficción o la construcción de guiones también que fueron como desarrollando, imaginando historias para completar los lugares donde no tenían esa información.
Entonces me parece súper interesante ahí ese recurso como de lo especulativo, de lo ficcional, en la composición de sus guiones, de sus narrativas y bueno, cómo finalmente se han materializado en sus trabajos. Tengo una pregunta, así como bien en general, ¿cómo ha sido su experiencia, sobre todo para los chicos y las chicas que están recién egresadas o que todavía están estudiando? O si han sido sus primeras producciones o indagaciones, por ejemplo, en el video dance, en el caso de Alejandro. ¿Cómo ha sido esta experiencia de hacer cine, de producir cine para ustedes? ¿Quién quiere partir? Ro, ¿quieres partir tú? Dale. Yo creo que hacer cine es hermoso, es hermoso. Y no sé, cuando tú entras en una escuela, lo primero que te dicen, oye, yo creo que te dicen dos cosas. Lo primero es que si querés ganar plata, no hagas cine. Eso es como de entrada. Y lo segundo que en el fondo que uno aprende harto es que el cine generalmente, bueno, hay excepciones también, pero generalmente es muy colectivo. Y eso, por lo menos de forma personal, es lo que a mí me llama la atención. Como cuando tú tienes una idea y hay personas como que se empiezan a sumar al proyecto, o les empieza a hacer sentido la idea, o les gusta, o simplemente les gusta, y empiezan a trabajar en pro de que todos quieren que salga como... me parece que es muy entretenido, como esto de confiar en los departamentos, de poder visualizar las distintas áreas a través, no sé, pues, del arte, de la foto, y que de todo eso hay como equipos tremendos detrás. Es genial, porque, bueno, generalmente antes de escuela y todo, uno como hace como cosas solo, ¿cierto? Como con el teléfono, con los videos o las cámaras que tiene la familia en la casa. Entonces de ahí ya nace una idea, como una inquietud respecto del cine, de hacer cine. Entonces después ya empecé a trabajar con gente y ese es como, lo encuentro como muy entretenido, por lo menos de mi experiencia. Siento que eso es lo que voy a resaltar siempre, como trabajar con gente. Creo que por lo menos soy una de las personas que no podría trabajar como en una oficina encerrado todo el día. Y no tiene que ver con las plata o con nada. Como la parte bacán es esto, lo otro, con gente, el rodaje, el terreno, buscar locaciones, actores, ensayos, es como muy entretenido. Y eso es como, si pudiera yo como recomendar algo, es como esto, hacer cine. No por la plata o por los festivales o por otra cosa, más allá, es como sentirse bien como comunicando. Y eso es como, me imagino que le pasa lo mismo a los músicos, que es como poder compartir como esta creatividad y poder trabajar con gente, por lo menos yo lo encuentro muy, muy bacán. El valor de lo colaborativo, sí, en una de las conversaciones que tuvimos el lunes salía sobre todo eso, como, pero también les preguntaba a los realizadores de largometrajes que están participando en la selección de este año sobre los procesos de producción y cómo eran esos procesos acá en Chile, ¿no? Y también salía mucho esto de la colaboración y de la construcción también de redes, como facilitadores también dentro de todas las complejidades, sobre todo como al nivel ya de la industria de la producción cinematográfica, y el valor de hacer cine con otros, con otras, y con amigos, con amigas. Así que sí, que se repita ahí también esa reflexión. Yamir, cuéntanos qué es para ti, o cómo ha sido tu experiencia. Recién dijiste que estabas en el último año de la carrera, ¿no? En el Arcos. Entonces, hasta dentro del estudio, y ahora que te vas a enfrentar también como ya al mundo laboral post-universidad, ¿qué se siente? O no sé, ¿expectativas o no? No sé, cuéntanos ahí un poco. Sí, o sea, sí, igual hay hartas expectativas. Más que nada porque, claro, ahora aprovechando de que ahora estamos desarrollando junto con mis compañeros, estamos desarrollando nuestro examen de egreso, que ahí aprovecho a pasar el dato que tenemos en Instagram, que se llama Bajo la Música del Recuerdo, porque ahí estamos buscando también un pequeño crowdfunding para terminar la preproducción en realidad. Y ahora grabamos el 13, si sale todo bien, grabamos el 13, así que el nuevo rodaje que vamos a enfrentar y nuestro último rodaje igual en la escuela.
Entonces, para nosotros es re importante es todo este proceso, el proceso de producción, el proceso de que se acerca, que ya estamos saliendo, y el enfrentar, claro, ese mundo laboral. Yo lo veo igual como súper aterrizado, igual, súper frío en ese sentido, porque, nada, o sea, me gustaría que igual se abran siempre más puertas hacia a los estudiantes de cine, o que, no sé, aprovechan también decir que hayan también como más vinculación desde las productoras de cine que están hoy en día hacia las escuelas de cine, que muchas veces no quedemos también en el aire, y podamos tener también más oportunidades para ir abriendo más puertas, porque igual hace falta igual harto eso dentro de este mercado, más que decir industria, mercado de cine que hay acá en Chile, que es interesante que siga creciendo. Yo mismo he visto a mis compañeros y compañeras que sacan proyectos y trabajos filete, y muchas veces por frustración dentro del proceso, que es difícil, queda ahí guardado, no se muestra, y son trabajos de nivel que son interesantes de que gente lo vea, porque al final nuestra arma, creo yo, como nuestra arma, nuestro propósito, o el mío también particular, es que es con esto yo me defiendo en realidad, con esto yo argumento mis palabras con el cine, con lo que hago, porque, no sé, es como la única arma que tengo en realidad. Y desde ahí, nada, o sea, como que es todo un proceso, es como un cúmulo de emociones, creo yo, porque, nada, no sabemos qué viene, es genial esta vitrina, porque a todos los compas que están acá también nos ayuda bastante el poder mostrar nuestra obra, el seguir adelante y no bajar los brazos dentro de este como mercado tembloroso. Y muchas expectativas que a veces no hacemos y es todo así como entre negativo o positivo, pero al final, como decía el compañero, lo que se valora es el proceso donde uno se estresa, pero ama ese estrés, como se enoja con el amigo quizás, con el compañero, y se pelean después, se aman, viendo el resultado, es como... De muchas emociones, y al final como que lo bueno del cine saco ese proceso de no ver el resultado final ni cuando se presenta quizás la idea, sino que ese proceso de estrés, ese proceso de llevarlo a cabo, ese proceso de que se baja la actriz o el actor, o de buscar la locación, de jugársela por el compañero que está al lado, o que el otro te cubra, todo eso es como, yo creo que ese es como el gran motor de seguir haciendo cine para mí. Y muchos compañeros, los que trabajaron conmigo dentro de esta obra, que nada, o sea, es como parte ya de nuestra vida, parte de nuestra familia. Entonces, al final, cada obra nos dice quiénes somos, cada obra es como, son nuestras palabras, por decirlo así. Nuestra obra son nuestras propias palabras, a través de lo visual, sonoro. Entonces, eso. La otra vez me parece como no un stencil, no recuerdo si fue una xilografía que vi por ahí en la calle, que decía la obra es la sobra del proceso. Sí. Como a propósito ahí también de ese valor como más a lo procesual que al producto también, como las cosas que pasan en ese intertanto parece que son finalmente las más significativas. Gracias, Yamir. Sigamos conociendo cómo es para Valentina la experiencia que ha sido para ti hasta ahora de realizar cine. ¿Tú también estás también estudiando o egresaste hace poco? No recuerdo. Sí, no, yo estoy estudiando. De hecho, me quedan 2 semanas para terminar la carrera. Oh, no te puedo creer. Mira, ¿y qué se siente? Vértigo. Sí, para enfrentarse al mundo laboral después, sí, vértigo. Pero no, la experiencia con este corto, la verdad, como que nos dimos con el equipo, porque a mí me tocó trabajar con mi amigo, que lo valoro demasiado, pero nos dimos cuenta de igual lo difícil que fue o entender lo que es trabajar con adultos mayores, porque tienen su tiempo y tienen su emocionalidad igual. Nosotros trabajamos con José Sosa,
y como que nos dimos cuenta que igual lo que estábamos tratando de contar no es una realidad que esté lejos de lo que está sucediendo. Entonces, para él no le costaba llegar a transmitir los sentimientos porque estaba pasando por eso y está pasando por eso. Porque Don Julio es una historia de un adulto mayor que imagina personas que están en estado de Alzheimer y soledad, y nos dimos cuenta de lo importante que era mostrar esas realidades. Eso es como lo más importante para nosotros de crear en el cine, es mostrar las realidades que quizá elegimos no ver. José Sosa, ¿es la persona, es actor o es como...? Sí, es actor. Es medio actor. Conocidito. Ah, ya. Sí, bueno, me sonaba, por eso te preguntaba. Oye, ¿y qué sí. tal igual esa experiencia como...? Porque igual el tema, de alguna manera, el lugar de la investigación que dieron es súper también como una deuda, yo siento, como súper importante de relevar, ¿no? A propósito justamente de ese momento de la vida que al menos no existe ningún tipo como de política, digamos, de Estado, que sea contundente, digamos, ¿no? Como para poder asistir justamente a ese tipo de tiempo en la vida de todas y todos. Entonces igual, como, no sé, que me imagino que igual estar ahí fue... Sí, fue difícil porque la historia partió igual, parte porque mi papá trabaja en salud y trabaja con adultos mayores y me cuenta de la realidad. Entonces todo el proceso antes fue encontrar una persona que me contara su historia, lo encontramos y fue mucho tiempo de observación y de ver cómo él se comportaba y de cómo lo estaba viviendo y tratar de transmitirlo y crear algo lo más cercano posible a lo que él estaba viviendo. Súper, gracias Valentina, y ahí ánimo con lo que viene. Uy, sí. Sí. Ya, sigamos entonces con Alexandra. ¿Estás por ahí? Está. Se me pierden de repente, como que se me mueven en los cuadros. Alexandra. Nada, yo salí de la carrera en el 2019, como 2020 en realidad. Y nada, hacer cine es bacán. Tuve la suerte de que ese era el proyecto de título y lo hice con mis amigos. Siempre dicen que trabajar con los amigos en realidad es como un arma doble filo, pero para mí fue una experiencia bacán. De partida porque todos somos buenos en cosas diferentes, entonces armamos un súper buen equipo. Y nada, yo creo que lo mejor de hacer el cine es como compartir el cine. No necesariamente con gente de la industria, sino con la gente que lo ve. Una de las cosas más enriquecedoras para mí en todo este año ya que llevo de festivales ha sido poder ver la cara de la gente cuando ven el corto, no solo el mío, sino el corto como de otra gente, porque estuve hace poquito en cortos en grande igual en Valpo, y nada, ver como la reacción de la gente a los cortometrajes, de repente no entender nada, de repente entenderlo todo. Entonces, nada, poder llegar a la gente y compartir el cine con el público, yo creo que ha sido como una de las cosas más bonitas. Súper. Gracias, Alexandra. Andrés... Sí. Tú también estás estudiando, ¿no? O ya egresaste. No, estoy egresado ya, salí en 2021. Sí. 2021. Ya. ¿Te tocó salir en momento pandemia o no? No, ya terminando. Sí, o sea, como que las últimas clases, que a mí también me interrumpió el estallido social, de cierta manera, porque partió en octubre y me quedaban 2 meses y hice como de ahí empezó ya las clases en línea o simplemente no iba. Y después la pandemia. Entonces, como que los últimos meses y años, como que ya lo tuve que hacer mediante online. Pero ya era lo último que quedaba, no eran como cosas prácticas, fuera de las cosas de los cortometrajes. Pero no, yo, como decían los otros compañeros en general, como lo único que quiero hacer es como cine, es lo único que hago. Después de salir, trato de escribir los más guiones que pueda, sean buenos, malos, lo que sea, constantemente estar aprendiendo. Estas instancias también dan para conocer lo que están haciendo los colegas. Para ver también con el tipo de personas que vamos a ir trabajando, se nota que hay harto cariño por lo que hacen y eso siempre es bueno, porque hace que uno quiera seguir avanzando también, aprendiendo de otros cortometrajes, aprendiendo de mi equipo también, porque también todo mi equipo aman lo que hacen, les encanta el cine, y como yo estudié comunicación audiovisual, siempre estaban como los dos caminos, irse más para la tele o publicidad o irse más para el lado del cine.
Yo siempre me tiré más para el lado del cine, así que constantemente trato de hacer lo posible. De hecho, ahora estoy en preproducción de otro cortometraje que estamos haciendo. Ojalá grabarlo el próximo año, quizás como marzo, abril. Por ahí estamos logrando los fondos, pero el guión ya está escrito, así que como que lo único que hago, la verdad, así como que es de ver películas o escribir algo o simplemente estar pensando en alguna idea, historia. Así que y me mantengo independiente, así como literalmente así como cineasta independiente, trato de hacer todas las cosas que pueda y sacar. Bueno, Ni Quién fue como el primero que saqué como en la universidad y como fuera, porque como ya estaba relativamente, como que se sentía que ya estaba afuera, porque como la pandemia me interrumpió, como que nunca más volví así como a la sede, por decirlo. Entonces, fue bueno eso, y también es bueno saber como cuáles son los aliados que uno tiene igual, como para que lo ayuden, por ejemplo. Hemos recibido hasta ahora el apoyo del instituto, de otro ex compañero, de la familia también. Entonces, uno se levanta feliz todos los días sabiendo que está yendo como al camino que de verdad uno tiene que estar, sea bueno, malo o lo que sea. Como decían, como quizás meterse a hacer cine como que no es lo que te va a dar plata instantánea, pero yo encuentro que no es como lo más importante, sino que uno pueda expresarse, pueda contar historias nuevas, innovar y también compartir, que siento que es lo más importante al final. Como yo no tenía expectativas así como ya vamos a quedar en este festival y en este festival, no, como que yo quería hacerlo y si quedábamos en uno lo iba a apreciar como el resto de mi vida, así. Entonces, como es lo que me gusta hacer, lo voy a hacer, tenga mucha plata o no, así que para mí es lo que más me gusta. Claro, un gran desafío ahí también, como armarse las condiciones anímicas, por sobre todo, como para persistir en el hacer también. Como bien dices tú, como eso que te moviliza, como esa pulsión, como de darle, claro. Es desafiante igual, como sostenerla. Sí, constantemente tener que estar así pensando, esta historia estará buena, estará mala, o como que me lanzo igual, o qué sé yo. Me pasó con Ni Quién, porque nunca había hecho ese género suspenso, entonces, cuando estaba en el rodaje, obviamente, como director, sentís como otra presión, así como, ¿qué estoy haciendo? Así como, ¿lo podré lograr en el momento? Y después como que uno le vuelve, como de cierta forma, la motivación o la ambición en ese momento, y uno se recupera, pero es súper bueno igual, son súper buenos ejercicios hacer eso, y también es bacán ver la reacción de las personas, que también lo que decía la colega, así como ver las reacciones de cómo la gente aprecia, o si es que le gusta. Entonces uno como que de cierta forma va aprendiendo de todo, de lo bueno, de lo malo, y no, yo no, de verdad no puedo parar, así como que no tengo un plan B, así como que no me imagino un plan B en mi vida así de eso. Si no puedo, no sé lo que voy a hacer, la verdad, pero es lo único que pienso todo el día, así que espero poder seguir creciendo y aprendiendo. Gracias, Andrés. Sí. Oye, Alejandro, cuéntanos un poco cómo es para ti la experiencia de la realización audiovisual. Bueno, ha sido muy frustrante igual. también me metí a estudiar audiovisual pensando más en el cine que, no sé, que trabajar en otra cosa. Quería dirigir y estuve mucho tiempo escribiendo, 3 años escribiendo un guión. Pasé por laboratorio, postulé como 2 veces al Fondo Audiovisual, no me lo gané. Y sí, sentí que lo pasé muy mal tratando de sacar eso. Bueno, y en paralelo, claro, están estas otras cosas más chiquititas, pero en mi caso el trabajo en equipo siempre me ha costado mucho. Comparto también el tema como del proceso, de darle importancia a lo que pasa en ese mismo proceso. Y siento que en este momento el cine para mí es algo mucho más personal. Siento que también están las condiciones para trabajar con un equipo mucho más reducido de gente. Y también estoy, por lo mismo estoy como experimentando con el video danza, porque siento que quiero explotar el lado más experimental del cine. No sé, ahora postulé a un máster en Cuba que se llama Maestría en Cine Alternativo. Y siento que para allá voy, como buscando caminitos más disidentes, más alternativos para darle un uso también más terapéutico. Me interesa eso en el cine. También
Entonces, la otra vez veía una entrevista de Raúl Ruiz que hablaba de que él apostaba también en sus últimas películas a un cine chamánico. Y chamánico en el sentido de tratar de hacer cine desde un inconsciente o desde los inconscientes que están ahí, pero y que movilizan como tus temas, tu impulso, y buscar ese como inconsciente es lo que a Ruiz le interesa al final. No tanto como el buscar un objetivo específico, sino como tratar de darle ese carácter más místico. Siento que eso me interesa ahora en el cine, y tampoco algo que lo que me interesa trabajar como a nivel, no sé, profesional. Me interesan más otras cosas también. Pero el cine lo veo como una diversión antes que todo, y como una experimentación. Con gente y con la misma técnica. Gracias, Alejandro. Oye, bueno, tenemos que ir cerrando este Fesir Live. Quería agradecerles. Bueno, Ro tuvo que retirarse. pero nada, conocer sus diferentes motivaciones y afirmar, hacer patente que realmente el espectro del cine es muy amplio no solo en tantos géneros, temáticas, sino también registros. Entonces, nada, como conocer y compartir sus conocimientos es muy importante, sobre todo para quienes nos están escuchando y quienes participan de las diferentes instancias del Festival Internacional de Cine de Rengo. Ya nos van quedando poquitos días para la clausura y para conocer quiénes son los ganadores en las diferentes categorías. Así que, nada, una vez más agradecerles a todas y todos que compartieron. La gente está compartiendo, o sea, está escribiendo cosas también a través del Facebook. Ahí Roberto Ibarra dice Cine Consciente. La huella es hermosa. Ay, mira ahí, la huella es hermosa. Abrazos a Ale y a todo el equipo. Apoyamos el cine chileno. Voy a leer un poquito antes de que nos vayamos. A ver si aparece otro. Seca mi vale de su creatividad y pensamiento transmitido en Don Julio. Gracias a la gente que está también ahí haciendo resonancias y nada más que decir por mi parte, solo recordarles que en fesir.cl encuentran toda la programación. Estas diferentes producciones de realizadores nacionales y también internacionales van a estar siendo presentadas en diferentes espacios también de Rengo, que eso también es muy importante decirlo, porque también de repente se centraliza mucho, ¿no? Pero acá tenemos un festival en región, así que dejarles invitados a todos y todos que puedan asistir. Y eso, así que nos vemos el sábado y muchas gracias, chiquillos, chiquillas, por participar de este Fesir Live. Así que eso, muchas gracias y nos vemos. Chao. Vale. Nos vemos, gracias. Que estén todos bien. Gracias. Chao. Fesir Live. Entérate de todas las producciones, estrenos y detalles del cine en Chile y el mundo solo por www.fesir.cl.